México en cuestiones económicas se encuentra pues en una situación en la que ya los efectos de la pandemia de coronavirus se están reflejando, para empezar, pues en la pérdida de empleos, una mayor afectación a la población más pobre. Y bueno, también algunos sectores específicos de la economía se ha visto los estragos, por ejemplo, lo que es el sector de el turismo, todo el sector de logística. Y bueno, sobre todo las empresas, las micro y pequeñas empresas que no, digamos, que no pertenecen a los rubros esenciales, son las que se están viendo más afectadas, y así como sus empleados, ¿no? Entonces, y esto, bueno, se va a reflejar en las familias de estas personas, en los niveles de vida y en la falta de percepción de ingresos para las personas que estaban empleadas en estos sectores. Esto, bueno, se va a ver reflejado de distintas maneras. Hay cálculos del 17%, a los más conservadores, digamos, los escenarios menos conservadores hablan hasta de un 23% de la caída de remesas, y esto pues tiene que ver con la cuestión de la desaceleración económica, que quiere decir desaceleración económica, pues que deja de crecer la economía de Estados Unidos. Y bueno, esto obviamente que se va a ver reflejado en México y principalmente los estados que reciben mayor número de remesas, y que el porcentaje de remesas para esos estados está en el 10% de su PIB. Entonces, pues esto se va a reflejar en una caída del consumo a nivel nacional. Y bueno, los estados que más remesas reciben son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, digamos que superando el 10% del PIB, y un poco menos Puebla. Por otro lado, vamos a tener la cuestión de los migrantes de retorno, precisamente porque no se generan los trabajos suficientes. Los sectores que se van a ver más afectados en Estados Unidos van a ser los de servicios. Y bueno, sabemos que muchos de nuestros connacionales que se encuentran allá están trabajando en este sector. Otros están trabajando en el sector de la construcción. Sin embargo, el sector de la construcción no se espera que se vea tan afectado por las políticas que se están implementando en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que sí se está dando un paquete económico bastante importante en Estados Unidos, pues aún así la recesión va a golpear este país, y por lo tanto pues nos va a llegar en términos de las remesas, pero también nos va a llegar en términos de que somos una economía que es bastante dependiente en términos comerciales de Estados Unidos. Entonces, pues vamos a tener como un doble impacto a partir de la crisis económica en Estados Unidos. Y bueno, México también se encontraba ya en una desaceleración económica. ¿Qué quiere decir esto? Un muy bajo crecimiento del PIB, o casi nulo crecimiento del PIB, que ya estaba contemplado por los analistas económicos, por varias asociaciones económicas, por varias instituciones económicas a nivel internacional. Una desaceleración para México, entrara quien entrara el presidente de la República, eso iba a pasar. Ahorita se le suma esta contingencia, y bueno, esto va a hacer que esta crisis económica pues sea más profunda, ¿no? O esta desaceleración económica sea más profunda de lo que se estimaba. La devaluación del peso en sí se debe a varios factores. Uno de ellos pues es la caída de la bolsa. Otro de los factores es el decremento en el precio del petróleo, o sea, la disminución en los precios internacionales del petróleo. También la desaceleración económica y los mercados, ¿no? Los mercados de divisas. Este mercado de divisas va a actuar por oferta y demanda, digamos, es un mercado libre. Y la caída en el precio del petróleo ocasiona que las monedas, como la nuestra, se devalúen, ¿no? Entonces, a esto principalmente es que se debe la devaluación del peso, ¿no? Y a esto, bueno, si se analiza lo que es el no crecimiento económico, pues sí vemos que va a haber una crisis bastante profunda. El plan que presenta el gobierno de la República, hay, digamos, que varias vertientes, ¿no?, sobre este plan económico. Una de ellas es que plantea el no endeudamiento aún, ¿no? O sea, porque no pueden asegurar
que la crisis sea tan profunda que no tengan que llegar a endeudarse. Pero bueno, es digamos que uno de los planteamientos iniciales para solventar los primeros estragos del COVID-19, ¿no? Esto digamos que es una primera intención. Una segunda intención es pues mitigar los efectos sobre la población más vulnerable, que es la población pobre, la población que vive al día a día. Y bueno, esa es digamos que es una segunda política económica que se toma a través de transferencias, ¿no? Entonces, digamos que las transferencias que se dan a adultos mayores o a estudiantes en pobreza y todos los que se están aplicando, de manera indirecta, pues ayudan a las familias más pobres del país. En estos momentos no existen como muchas alternativas de cómo debe llegar la ayuda. Lo que sí nos deja de manifiesto es la forma en que se ha flexibilizado el mercado laboral y que no hubo ningún cambio en esta administración, y que siempre, bueno, por mi parte siempre he criticado que la flexibilización laboral de ninguna manera ayuda a los trabajadores, puesto que muchos trabajadores no tienen derechos laborales, no tienen contratos que les den seguridad en el trabajo y que con ellos puedan tener una vida más tranquila, ¿no? Con todas las necesidades satisfechas. Entonces, esta flexibilización laboral se pone de manifiesto como algo que no es beneficioso para la sociedad. Lo estamos viendo ahorita con esta crisis, se pone en mayor evidencia que esta política no funciona. No hay seguridad en el trabajo, no hay seguridad social, y esto pues a final de cuentas va a repercutir en la economía familiar. Los impactos económicos se ven más fuertes en la población más pobre y en la población que o trabaja en el sector informal o que trabaja por su cuenta, que no es el sector informal, paga impuestos, no es el sector informal, pero no tiene ninguna seguridad social, ninguna seguridad de ninguna manera. Entonces, yo creo que esto habría que revisarlo muy enfáticamente, de cómo se está aplicando la política económica en nuestro país, porque esta crisis nos está poniendo de manifiesto esa parte.